El presente videoprograma de neurología está dedicado al estudio de la técnica del examen neurológico, motivo por el cual hemos utilizado dos modelos sanos para realizarlo. Consta fundamentalmente de dos partes. La primera parte está referida al estudio del cuerpo en general. La segunda parte está dedicada al estudio de los pares craneales. Vamos a ver a lo largo del videoprograma que hay no solo una técnica, sino también un orden básico y lógico para el desarrollo del examen neurológico. En el transcurso del video veremos también que cada ítem se desarrolla hablando primero de los miembros superiores, luego del tronco y por último de los miembros inferiores. El examen neurológico, al igual que el resto de los exámenes físicos, comienza siempre por la inspección del paciente, la cual se debe realizar con el paciente en paños menores, si es posible, o completamente desnudo, observando la totalidad del cuerpo. La palpación. Vamos a dividir la palpación en varias partes, comenzando por la palpación de la columna vertebral. Esta se realiza siguiendo las apófisis espinosas de las vértebras, desde las vértebras cervicales hasta las vértebras lumbares, pasando por las vértebras dorsales. Continuamos luego con la palpación de las masas musculares. Comenzamos con el miembro superior. La palpación de las masas musculares debe realizarse en todos los segmentos musculares que componen el miembro superior. Así, el antebrazo, el brazo, la cintura escapular, tratando en lo posible de ir identificando cada uno de los músculos que uno va tocando. Recordando que a veces hay pequeñas atrofias parciales que corresponden a lesiones de un estilete o de una rama de algún nervio. Vemos aquí la palpación del primer interóseo, que es importante para el examen físico, al igual que la palpación de la eminencia tenar. La cintura escapular debe realizarse su palpación tanto de los músculos espinales como de los músculos escapulares, como se ve en la pantalla. Se le pide al paciente que lleve los omóplatos hacia atrás. Así se puede palpar en profundidad estos músculos. La palpación muscular en el miembro inferior, al igual que en el miembro superior, debe ir por cada uno de los segmentos musculares que componen el miembro inferior. Así vemos la palpación del cuádriceps en este momento. Y la palpación tanto de miembro superior como de miembro inferior nos va a dar información acerca del trofismo muscular. El trofismo muscular se divide en más o en menos. Si es en más, es hipertrofismo, y si es en menos, es hipotrofismo muscular. Vemos cómo la palpación se realiza en cada uno de los segmentos y tratando de individualizar cada músculo. Otra parte de la palpación es la palpación que corresponde a los nervios periféricos. Comenzamos por aquellos que se pueden palpar efectivamente, como el ciático o popliteo externo. La flecha señala la cabeza del peroné. Sobre la cabeza del peroné palpamos el ciático o popliteo externo, el cual lo palpamos como un cordón fibroso que se desplaza sobre la cabeza del peroné. Va
Vamos a ver ahora la palpación del nervio mediano en el miembro superior. Siempre por el pliegue interno del codo vamos a palpar el nervio mediano, que es difícil y que hay que estar preparado para palparlo. No es fácil de encontrar. Sin embargo, lo encontramos con el paquete vasculonervioso en el pliegue interno del codo. El nervio cubital es el próximo que vamos a ver y, como señala la flecha, pasa por el canal epitrocleolecraniano en la cara interna y posterior del codo. Ahí vamos a notar un resalto sobre esta base ósea que corresponde al nervio. La palpación de los pulsos carotidios. Se deben palpar ambos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y fundamentalmente se debe palpar con los tres dedos, el índice, el mayor y el anular. Esta palpación, que debe ser realizada primero en un lado y luego en el otro, nos permite comparar la amplitud de los pulsos carotídeos, lo cual, de acuerdo a las características del examen clínico, nos permiten observar cómo está el sistema vascular que irriga principalmente al cerebro. La percusión. La percusión en neurología se usa bastante poco y fundamentalmente se aplica en la percusión de las apófisis espinosas de las vértebras. Esto en algunos casos nos permite individualizar algún tipo de patología que afecte al cuerpo vertebral o bien al disco intervertebral. Vamos ahora a ver la auscultación. Los tres lugares que se deben auscultar de la carótida son la carótida primitiva, la bifurcación carotídea y la carótida interna. Vemos ahora la auscultación en las tres etapas. Esta auscultación debe ser realizada tanto en la carótida primitiva como en la bifurcación carotídea como en la carótida interna, debido a que estos son los tres lugares en donde con mayor frecuencia asientan placas que puedan comprometer la auscultación y por lo tanto suministrarnos un soplo que nos dé una idea acerca de cómo es la circulación dentro de las carótidas. Pasamos ahora al estudio de la motilidad pasiva, la cual nos da una idea acerca del tono muscular del enfermo. El tono muscular puede estar afectado en más o en menos. Si está afectado en más, se denomina hipertonía y puede ser de dos tipos: la espasticidad piramidal o la rigidez extrapiramidal. Si está afectado en menos, es la hipotonía, la cual puede ser producida por múltiples causas. Vemos como en el modelo el tono muscular está conservado, y esta prueba, que sirve para visualizar y para comprobar bien el tono muscular normal, vemos que la palma no toca el hombro, pidiéndole al enfermo que haga fuerza hacia su lado y pidiéndole que corra la cabeza. Al soltar bruscamente la mano, vemos como en un tono normal esta no toca el hombro del paciente. Dentro de la motilidad pasiva, el estudio de los signos meningios ocupa un capítulo importante. El signo meningio por excelencia es el Kerning 1. Es aquel que nos da una información acerca de la rigidez de la nuca. Vemos en el modelo cómo la rigidez se debe evaluar de las dos maneras, es decir, moviendo la cabeza hacia los lados y flexionándola bruscamente sobre el pecho del paciente. El próximo signo meningio es el Kerning 2. En este vemos cómo la flexión de la pierna
en forma pasiva, no se acompaña de la flexión de la otra pierna por rigidez. Los signos de Brusinski, si bien son importantes, son secundarios con respecto al Kerning 1. Y en este observamos cómo hay que flexionar en forma pasiva todo el cuerpo del paciente colocando la mano del examinador sobre las rodillas del paciente. En caso de ser positivo, se flexionarían las rodillas y se produciría el grito meningio. La motilidad pasiva del miembro inferior también nos lleva a estudiar cada uno de los segmentos en que se divide este miembro y comprobar el tono muscular. Recordemos que las afecciones del tono muscular pueden ser tanto de miembro superior como de miembro inferior o bien de cada uno de estos en forma indistinta. Vemos como en el caso del modelo, el talón no llega a apoyar sobre la cara posterior del muslo. La motilidad activa en miembro superior, pedimos al paciente que extienda hacia adelante los dos brazos. Normalmente, en un paciente que no tiene déficit motor, estos dos brazos permanecen extendidos de la misma forma. En el caso de haber un déficit motor, se produce una pronación del brazo parético. En miembro inferior tenemos dos pruebas fundamentalmente, que son la prueba de Mingacini, como la que vemos, ahora vemos al paciente de frente en la prueba de Mingacini, y vamos a ver a continuación la prueba de Barré. Siempre hay que tener en cuenta que hay que dejar un tiempo prudencial para que el enfermo, para comprobar si hay o no hay paresias. No se debe ser ni muy rápido ni muy lento. Esto se va adquiriendo paulatinamente con la práctica del examen en forma reiterada. Estudiamos ahora la fuerza muscular. Para la comprensión, vamos a plantear el siguiente diagrama. La flecha verde va a representar la fuerza del examinador, la flecha roja la fuerza del paciente y el punto azul el músculo explorado. Vamos a pasar ahora al estudio de la fuerza muscular en el miembro superior. Con el primer músculo que comenzamos es con el músculo deltoides, que corresponde a la raíz cervical C5 y C6 y cuyo nervio es el nervio circunflejo. Continuamos ahora con el estudio del bíceps. La raíz del bíceps es también C5 y C6 y el nervio que lo inerva es el músculo cutáneo. Estudiamos ahora el supinador largo. La raíz es C5 y C6, principalmente C6, y el nervio es el radial. Estudiamos ahora la fuerza muscular del músculo tríceps. Está inervado por el nervio radial y la raíz cervicales corresponde a C6, C7 y C8, principalmente C7. Vamos a estudiar ahora a los extensores radiales, cuya raíz es también C5 y C6, principalmente C6, y el nervio que lo inerva es el radial. Estudiamos ahora al extensor común de los dedos. El nervio que lo inerva es el radial y la raíz es C7 y C8, principalmente C7. Vamos a estudiar ahora a los interóseos. Los interóseos están inervados por el nervio cubital
y la raíz cervical que pertenecen son C8, pero principalmente D1. Estudiamos ahora el flexor largo del pulgar, el nervio que lo inerva es el mediano y la raíz que corresponde es C7 y C8, principalmente C8. En una aproximación vemos fundamentalmente el músculo explorado, el flexor largo del pulgar, como dijimos, inervado por el nervio mediano. Vamos a estudiar ahora el oponente del pulgar, también inervado por el mediano. Las raíces son C8 y D1, principalmente C8. Comenzamos ahora con el estudio de la fuerza muscular en miembro inferior. El primer músculo a explorar es el músculo psoas. El nervio que lo inerva es el femoral y la raíz lumbar que le da inervaciones L1, L2 y en menor medida L3. Estudiamos ahora el cuádriceps, también inervado por el femoral. Las raíces lumbares que corresponden son L2, pero sobre todo L3 y L4. Pasamos ahora al estudio del tibial anterior. El tibial anterior está inervado por el ciático popliteo externo y la raíz lumbar que le da inervación es L4 fundamentalmente. Estudiamos ahora el extensor largo del dedo gordo del pie. Está inervado también por el ciático popliteo externo y la raíz lumbar es L5 con algún componente menor de S1. Estudiamos ahora los gemelos, que están inervados por el ciático popliteo interno. La raíz es S1 fundamentalmente y en menor medida S2. Vamos a estudiar la fuerza muscular del cuello y de la nuca. Así observamos los músculos que vamos a explorar, son los músculos flexores del cuello, cuya inervación corresponde al plexo cervical C1, C2, C3 y C4. Vemos ahora las pruebas para estudiar la extensión del cuello. Está inervado estos músculos por el espinal, el 11º par y el plexo cervical. Estudiamos ahora la fuerza de los esternocleidomastoideos. El esternocleidomastoideo derecho en este caso, cuya inervación está dada por el par cervical número 11 y el plexo cervical. Observamos ahora al esternocleidomastoideo del lado izquierdo con la misma inervación que el anterior. Pasamos ahora al estudio de los reflejos profundos. Para la comprensión del reflejo profundo es necesario interpretar el arco reflejo. Este arco reflejo está compuesto por una rama aferente, que es una rama que es la que recibe el estímulo, la que lo procesa y lo lleva hasta el asta ventral de la médula, en donde la vía eferente llega de nuevo al músculo efector para producir el movimiento. Pasamos ahora al estudio de los reflejos profundos de miembro superior.
vamos a estudiar el reflejo bicipital, que corresponde, como vimos, a la raíz C5. El reflejo estilo radial, que corresponde a la raíz cervical C6. El reflejo cubital, que corresponde a la raíz cervical C8. Y el reflejo tricipital, que corresponde a la raíz cervical C7. Los reflejos profundos en miembro inferior son dos fundamentalmente. El reflejo patelar, y vemos la técnica cómo se debe realizar para tomar el reflejo patelar, se palpa el tendón del cuádriceps y se percute, corresponde a L3-L4. Se estudia si hay una exageración del área reflexógena y vemos que, como el paciente en este caso es un modelo, no está agrandada y por lo tanto el reflejo no es hiperrefléctico. Vemos nuevamente el reflejo patelar en otra postura, en este caso con el paciente sentado, y vemos cómo se produce el movimiento de extensión de la pierna. Después de varios golpes se suele producir algún agotamiento del reflejo. Vamos ahora al reflejo aquíleo y vemos la técnica. Este reflejo aquíleo corresponde a L5. Se palpa el tendón y sobre este se percute y se observa cómo se produce la extensión del pie. Nuevamente en otra posición vemos mejor todavía el reflejo. Pasamos ahora al estudio de los reflejos superficiales y para esto tenemos los reflejos cutáneo-abdominales. Se dividen en superior, medio e inferior. El superior corresponde a las raíces dorsales de 8 y de 9, el medio a la raíz dorsal de 10 y el inferior a de 11 y de 12. Deben ser realizados con sumo cuidado, tratando de no marcar el vientre del paciente. Vamos a ver la palpación y esto nos sirve, al poner el dedo en el ombligo, para observar, para palpar si existe algún tipo de desplazamiento del ombligo en alguna dirección. Es una maniobra muy sutil y que requiere bastante experiencia. Los reflejos superficiales están los reflejos plantares también. Este reflejo plantar, vemos la técnica, corresponde a S1 y vemos por dónde debe pasar el borde romo con que el examinador tome el reflejo. Nunca debe ser un extremo punzante, sino un borde romo. Vemos que en este caso la parte de atrás del martillo y vemos cómo se produce la flexión del dedo gordo. Esto corresponde a un paciente normal. Sensibilidad superficial. La sensibilidad superficial la vamos a ir estudiando en distintas etapas y ahora vamos a pasar a la distribución metamérica. En esta distribución metamérica vamos a observar las raíces cervicales. Las raíces dorsales. Las raíces lumbares. Y las raíces sacras en el frente del paciente. En la espalda, esta distribución tiene algunos cambios. Observamos nuevamente las raíces cervicales, las raíces dorsales, recordando siempre que esta distribución metamérica está dada de esta manera debido fundamentalmente al desarrollo de las dermatomas durante el proceso embrionario. Vemos ahora las raíces lumbares. Y por último, las raíces sacras.
Estudiamos ahora la sensibilidad superficial en el miembro superior. Vemos como con un elemento punzante se va estudiando la sensibilidad superficial a todo lo largo del miembro y preguntándole al paciente si es que siente algún tipo de diferencia en algún extremo con respecto al otro. Vemos ahora el estudio comparativo de la sensibilidad de un miembro superior con respecto al otro miembro superior. Esto es importante para el estudio de las lesiones de tipo hemisféricas cerebrales. Y observamos ahora el estudio de las lesiones de tipo metaméricas, que es importante también para el estudio de las patologías que tienen compromiso sensitivo a nivel cervical. En la sensibilidad superficial del tronco, nuevamente vamos a hacer en toda la extensión de un hemitronco, preguntándole al paciente si siente exactamente lo mismo con cada pinchazo. Comparamos un hemitronco con el otro hemitronco, también para el diagnóstico diferencial de las lesiones centrales. Pasamos ahora a la sensibilidad superficial de miembro inferior. Nuevamente la sensibilidad se estudia a todo lo largo del miembro. Y este estudio a todo lo largo de un miembro, tanto superior como inferior, nos sirve para el estudio de los problemas de tipo periférico como las polineuropatías. Pasamos ahora a la comparación entre una parte de un miembro con la parte correspondiente del otro miembro. Nuevamente es útil para el estudio de las lesiones centrales que tengan compromiso de la sensibilidad superficial. Vemos ahora cómo también se estudia la parte de la pierna, la sensibilidad y su comparación con el mismo sector de la pierna contralateral. Pasamos ahora al estudio de la sensibilidad y la distribución metamérica de la misma, tal cual lo hicimos en el tronco y en miembro superior. Nos permite diagnosticar problemas sensitivos relacionados con la columna, en este caso lumbar y sacra. Se realiza tanto en la parte del muslo como en la parte de la pierna y en ambos lados del cuerpo. Estudiamos ahora la sensibilidad profunda y dentro de esta sensibilidad profunda la sensibilidad vibratoria. El primer golpe con el diapasón lo damos y ponemos el diapasón sobre la cabeza, fundamentalmente porque la cabeza no tiene una representación en el cordón posterior de la médula. Por lo tanto, permite diagnosticar los problemas de tipo físicos de los problemas de tipo funcionales. Vemos ahora cómo se coloca el diapasón sobre superficies óseas, preguntándole al enfermo o al paciente qué es lo que siente. En casos de normalidad, el paciente nos va a relatar que siente una vibración. Este estudio de la sensibilidad vibratoria es también útil para determinar, en ciertos casos, lesiones medulares y su nivel de lesión. Vemos todos los sectores donde se ha estudiado la sensibilidad vibratoria en el caso del modelo. La sensibilidad profunda posicional debe ser tomada fundamentalmente en el segundo dedo para comprobar los pequeños trastornos de la sensibilidad profunda. Se le pide al paciente que cierre los ojos y se mueve el dedo para atrás y para adelante, pidiéndole al paciente que nos diga para dónde siente que está el dedo ubicado. Pasamos ahora al estudio de la ataxia dinámica. Esta ataxia dinámica, en sus pruebas, como por ejemplo la prueba índice nariz,
en donde la punta del dedo índice debe tocar la punta de la nariz del paciente con los ojos abiertos, nos sirve para la exploración de los hemisferios cerebelosos. En este caso, el hemisferio cerebeloso derecho, y con la prueba siguiente, con el hemisferio cerebeloso izquierdo, recordando siempre que la patología cerebelosa se presenta en forma homolateral a la lesión. Los ojos del paciente deben estar abiertos. Y esto es importante, tal como vamos a ver en la prueba índice-índice, porque con los ojos cerrados lo que estaríamos explorando es cordón posterior y no cerebelo. La siguiente prueba, la diadococinesia, es la capacidad que tiene el paciente para realizar movimientos de oposición. Observamos cómo las manos pasan de la pronación a la supinación en forma rápida, sin ningún tipo de fallas en este caso. Estudiemos ahora otra prueba, la prueba talón-rodilla de taxia dinámica, la cual es equiparable a la prueba índice-nariz del miembro superior. Vemos ahora cómo se le enseña al paciente a realizar la prueba, en la cual con su talón debe tocar la rodilla de la pierna contralateral y bajar por el borde anterior de la tibia hasta una posición de reposo. Esta prueba debe realizarse con ambos miembros inferiores. En el siguiente caso vamos a estudiar el estudio de las praxias. En el primer caso, la praxia dinámica, en donde el paciente debe repetir en un orden dado tres gestos. Esta sirve para el estudio del lóbulo frontal. La segunda es la praxia ideomotora, que se ven gestos que no comportan la utilización del objeto, como en este caso se le pide que martille. Estudia fundamentalmente el parietal, los parietales bilaterales y el cuerpo calloso. Y la praxia ideatoria, que es la correcta utilización de un objeto, como en este caso una cuchara, que sirve para el estudio de ambos parietales o eventualmente el parietal izquierdo. Estudiamos a continuación las gnosias. Primariamente vamos a ver la esteatognosia, que es el sentido de posición. Se le pone un brazo en determinada forma al paciente y con los ojos cerrados se le pide que imite la posición del brazo puesto por el examinador. Posteriormente pasamos al estudio del sentido de la forma, que es la estereognosia, en el cual el paciente con los ojos cerrados se le deposita un objeto sobre la palma y se le pide que con el tacto identifique el objeto. Tanto la esteatognosia como la estereognosia sirven para el estudio de los parietales en forma bilateral. Vamos fundamentalmente ahora a estudiar la grafognosia. En esta grafognosia lo que vamos a hacer es dibujar sobre la palma de la mano de un paciente un determinado número, en este caso el 4, pidiéndosele al paciente que refiera qué número es, en este caso el 3, nuevamente el paciente contesta bien. Sirve para el estudio bilateral de los lóbulos parietales. En el siguiente caso vamos a ver que se le pide al paciente que identifique partes del cuerpo, como puede ser la oreja y posteriormente el ojo.
El presente videoprograma de neurología está dedicado al estudio de la técnica del examen neurológico, motivo por el cual hemos utilizado dos modelos sanos para realizarlo. Consta fundamentalmente de dos partes. La primera parte está referida al estudio del cuerpo en general. La segunda parte está dedicada al estudio de los pares craneales. Vamos a ver a lo largo del videoprograma que hay no solo una técnica, sino también un orden básico y lógico para el desarrollo del examen neurológico. En el transcurso del video veremos también que cada ítem se desarrolla hablando primero de los miembros superiores, luego del tronco y por último de los miembros inferiores. El examen neurológico, al igual que el resto de los exámenes físicos, comienza siempre por la inspección del paciente, la cual se debe realizar con el paciente en paños menores, si es posible, o completamente desnudo, observando la totalidad del cuerpo. La palpación. Vamos a dividir la palpación en varias partes, comenzando por la palpación de la columna vertebral. Esta se realiza siguiendo las apófisis espinosas de las vértebras, desde las vértebras cervicales hasta las vértebras lumbares, pasando por las vértebras dorsales. Continuamos luego con la palpación de las masas musculares. Comenzamos con el miembro superior. La palpación de las masas musculares debe realizarse en todos los segmentos musculares que componen el miembro superior. Así, el antebrazo, el brazo, la cintura escapular, tratando en lo posible de ir identificando cada uno de los músculos que uno va tocando. Recordando que a veces hay pequeñas atrofias parciales que corresponden a lesiones de un estilete o de una rama de algún nervio. Vemos aquí la palpación del primer interóseo, que es importante para el examen físico, al igual que la palpación de la eminencia tenar. La cintura escapular debe realizarse su palpación tanto de los músculos espinales como de los músculos escapulares, como se ve en la pantalla. Se le pide al paciente que lleve los omóplatos hacia atrás. Así se puede palpar en profundidad estos músculos. La palpación muscular en el miembro inferior, al igual que en el miembro superior, debe ir por cada uno de los segmentos musculares que componen el miembro inferior. Así vemos la palpación del cuádriceps en este momento. Y la palpación tanto de miembro superior como de miembro inferior nos va a dar información acerca del trofismo muscular. El trofismo muscular se divide en más o en menos. Si es en más es hipertrofismo y si es en menos es hipotrofismo muscular. Vemos cómo la palpación se realiza en cada uno de los segmentos y tratando de individualizar cada músculo. Otra parte de la palpación es la palpación que corresponde a los nervios periféricos. Comenzamos por aquellos que se pueden palpar efectivamente, como el ciático o popliteo externo. La flecha señala la cabeza del peroné. Sobre la cabeza del peroné palpamos el ciático o popliteo externo, el cual lo palpamos como un cordón fibroso que se desplaza sobre la cabeza del peroné. Va
Vamos a ver ahora la palpación del nervio mediano en el miembro superior. Siempre por el pliegue interno del codo, las raíces cervicales. Las raíces dorsales. Las raíces lumbares. Y las raíces sacras en el frente del paciente. En la espalda, esta distribución tiene algunos cambios. Observamos nuevamente las raíces cervicales, las raíces dorsales, recordando siempre que esta distribución metamérica está dada de esta manera debido fundamentalmente al desarrollo de las dermatomas durante el proceso embrionario. Vemos ahora las raíces lumbares y por último las raíces sacras. Estudiamos ahora la sensibilidad superficial en el miembro superior. Vemos como con un elemento punzante se va estudiando la sensibilidad superficial a todo lo largo del miembro y preguntándole al paciente si es que siente algún tipo de diferencia en algún extremo con respecto al otro. Vemos ahora el estudio comparativo de la sensibilidad de un miembro superior con respecto al otro miembro superior. Esto es importante para el estudio de las lesiones de tipo hemisféricas cerebrales. Y observamos ahora el estudio de las lesiones de tipo metaméricas, que es importante también para el estudio de las patologías que tienen compromiso sensitivo a nivel cervical. En la sensibilidad superficial del tronco, nuevamente vamos a hacer en toda la extensión de un hemitronco, preguntándole al paciente si siente exactamente lo mismo con cada pinchazo. Comparamos un hemitronco con el otro hemitronco, también para el diagnóstico diferencial de las lesiones centrales. Pasamos ahora a la sensibilidad superficial de miembro inferior. Nuevamente la sensibilidad se estudia a todo lo largo del miembro y este estudio a todo lo largo de un miembro tanto superior como inferior nos sirve para el estudio de los problemas de tipo periférico como las polineuropatías. Pasamos ahora a la comparación entre una parte de un miembro con la parte correspondiente del otro miembro. Nuevamente es útil para el estudio de las lesiones centrales que tengan compromiso de la sensibilidad superficial. Vemos ahora cómo también se estudia la parte de la pierna, la sensibilidad y su comparación con el mismo sector de la pierna contralateral. Pasamos ahora al estudio de la sensibilidad y la distribución metamérica de la misma, tal cual lo hicimos en el tronco y en miembro superior. Nos permite diagnosticar problemas sensitivos relacionados con la columna, en este caso lumbar y sacra. Se realiza tanto en la parte del muslo como en la parte de la pierna y en ambos lados del cuerpo. Estudiamos ahora la sensibilidad profunda y dentro de esta sensibilidad profunda la sensibilidad vibratoria.
El primer golpe con el diapasón lo damos y ponemos el diapasón sobre la cabeza, fundamentalmente porque la cabeza no tiene una representación en el cordón posterior de la médula. Por lo tanto, permite diagnosticar los problemas de tipo físicos de los problemas de tipo funcionales. Vemos ahora cómo se coloca el diapasón sobre superficies óseas, preguntándole al enfermo o al paciente qué es lo que siente. En casos de normalidad, el paciente nos va a relatar que siente una vibración. Este estudio de la sensibilidad vibratoria es también útil para determinar, en ciertos casos, lesiones medulares y su nivel de lesión. Vemos todos los sectores donde se ha estudiado la sensibilidad vibratoria en el caso del modelo. La sensibilidad profunda posicional debe ser tomada fundamentalmente en el segundo dedo para comprobar los pequeños trastornos de la sensibilidad profunda. Se le pide al paciente que cierre los ojos y se mueve el dedo. Estudiamos ahora los gemelos, que están inervados por el ciático popliteo interno. La raíz es S1 fundamentalmente y en menor medida S2. Vamos a estudiar la fuerza muscular del cuello y de la nuca. Así observamos los músculos que vamos a explorar, son los músculos flexores del cuello, cuya inervación corresponde al plexo cervical C1, C2, C3 y C4. Vemos ahora las pruebas para estudiar la extensión del cuello. Está inervado estos músculos por el espinal, el 11º par, y el plexo cervical. Estudiamos ahora la fuerza de los esternocleidomastoideos. El esternocleidomastoideo derecho en este caso, cuya inervación está dada por el par cervical número 11 y el plexo cervical. Observamos ahora al esternocleidomastoideo del lado izquierdo con la misma inervación que el anterior. Pasamos ahora al estudio de los reflejos profundos. Para la comprensión del reflejo profundo es necesario interpretar el arco reflejo. Este arco reflejo está compuesto por una rama aferente, que es una rama que es la que recibe el estímulo, la que lo procesa y lo lleva hasta el asta ventral de la médula, en donde la vía eferente llega de nuevo al músculo efector para producir el movimiento. Pasamos ahora al estudio de los reflejos profundos del miembro superior. Vamos a estudiar el reflejo bicipital, que corresponde, como vimos, a la raíz C5. El reflejo estilo radial, que corresponde a la raíz cervical C6. El reflejo cubital, que corresponde a la raíz cervical C8. Y el reflejo tricipital, que corresponde a la raíz cervical C7. Los reflejos profundos en miembro inferior son dos fundamentalmente. El reflejo patelar, y vemos la técnica cómo se debe realizar para tomar el reflejo patelar, se palpa el tendón del cuádriceps y se percute, corresponde a L3-L4. Se estudia si hay una exageración del área reflexógena y vemos que, como el paciente en este caso es un modelo,
no está agrandada y por lo tanto el reflejo no es hiperrefléctico. Vemos nuevamente el reflejo patelar en otra postura, en este caso con el paciente sentado, y vemos cómo se produce el movimiento de extensión de la pierna. Después de varios golpes se suele producir algún agotamiento del reflejo. Vamos ahora al reflejo aquíleo y vemos la técnica. Este reflejo aquíleo corresponde a L5. Se palpa el tendón y sobre este se percute y se observa cómo se produce la extensión del pie. Nuevamente en otra posición vemos mejor todavía el reflejo. Pasamos ahora al estudio de los reflejos superficiales y para esto tenemos los reflejos cutáneo-abdominales. Se dividen en superior, medio e inferior. El superior corresponde a las raíces dorsales de 8 y de 9, el medio a la raíz dorsal de 10 y el inferior a de 11 y de 12. Deben ser realizados con sumo cuidado tratando de no marcar el vientre del paciente. Vamos a ver la palpación y esto nos sirve al poner el dedo en el ombligo para observar, para palpar si existe algún tipo de desplazamiento del ombligo en alguna dirección. Es una maniobra muy sutil y que requiere bastante experiencia. Los reflejos superficiales están los reflejos plantares también. Este reflejo plantar, vemos la técnica, corresponde a S1 y vemos por dónde debe pasar el borde romo con que el examinador tome el reflejo. Nunca debe ser un extremo punzante, sino un borde romo. Vemos que en este caso la parte de atrás del martillo y vemos cómo se produce la flexión del dedo gordo. Esto corresponde a un paciente normal. Sensibilidad superficial. La sensibilidad superficial la vamos a ir estudiando en distintas etapas y ahora vamos a pasar a la distribución metamérica. En esta distribución metamérica vamos a observar mente. En un paciente que no tiene déficit motor, estos dos brazos permanecen extendidos de la misma forma. En el caso de haber un déficit motor, se produce una pronación del brazo parético. En miembro inferior tenemos dos pruebas fundamentalmente, que son la prueba de Mingacini, como la que vemos, ahora vemos al paciente de frente en la prueba de Mingacini. Y vamos a ver a continuación la prueba de Barré. Siempre hay que tener en cuenta que hay que dejar un tiempo prudencial para que el enfermo para comprobar si hay o no hay paresias. No se debe ser ni muy rápido ni muy lento. Esto se va adquiriendo paulatinamente con la práctica del examen en forma reiterada. Estudiamos ahora la fuerza muscular. Para la comprensión vamos a plantear el siguiente diagrama. La flecha verde va a representar la fuerza del examinador, la flecha roja la fuerza del paciente y el punto azul el músculo explorado. Vamos a pasar ahora al estudio de la fuerza muscular en el miembro superior. Con el primer músculo que comenzamos es con el músculo deltoides, que corresponde a la raíz cervical C5 y C6 y cuyo nervio es el nervio circunflejo. Continuamos ahora con el estudio del bíceps. La raíz del bíceps es también C5 y C6 y el nervio que lo inerva es el músculo cutáneo. Estudiamos ahora el supinador largo. La raíz es C5 y C6, principalmente C6, y el nervio es el radial.
Estudiamos ahora la fuerza muscular del músculo tríceps. Está inervado por el nervio radial y la raíz cervicales corresponde a C6, C7 y C8, principalmente C7. Vamos a estudiar ahora a los extensores radiales, cuya raíz es también C5 y C6, principalmente C6, y el nervio que lo inerva es el radial. Estudiamos ahora al extensor común de los dedos. El nervio que lo inerva es el radial y la raíz es C7 y C8, principalmente C7. Vamos a estudiar ahora a los interóseos. Los interóseos están inervados por el nervio cubital y la raíz cervical que pertenecen son C8, pero principalmente D1. Estudiamos ahora el flexor largo del pulgar. El nervio que lo inerva es el mediano y la raíz que corresponde es C7 y C8, principalmente C8. En una aproximación vemos fundamentalmente el músculo explorado, el flexor largo del pulgar, como dijimos, inervado por el nervio mediano. Vamos a estudiar ahora el oponente del pulgar, también inervado por el mediano. Las raíces son C8 y D1, principalmente C8. Comenzamos ahora con el estudio de la fuerza muscular en miembro inferior. El primer músculo a explorar es el músculo psoas. El nervio que lo inerva es el femoral y la raíz lumbar que le da inervaciones L1, L2 y en menor medida L3. Estudiamos ahora el cuádriceps, también inervado por el femoral. Las raíces lumbares que corresponden son L2, pero sobre todo L3 y L4. Pasamos ahora al estudio del tibial anterior. El tibial anterior está inervado por el ciático popliteo externo y la raíz lumbar que le da inervación es L4 fundamentalmente. Estudiamos ahora el extensor largo del dedo gordo del pie. Está inervado también por el ciático popliteo externo y la raíz lumbar es L5 con algún componente menor de S1. Vamos a palpar el nervio mediano, que es difícil y que hay que estar preparado para palparlo. No es fácil de encontrar. Sin embargo, lo encontramos con el paquete básculo nervioso en el pliegue interno del codo. El nervio cubital es el próximo que vamos a ver y, como señala la flecha, pasa por el canal epitrocleolecraniano en la cara interna y posterior del codo. Ahí vamos a notar un resalto sobre esta base ósea que corresponde al nervio. La palpación de los pulsos carotidios. Se deben palpar ambos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y fundamentalmente se debe palpar con los tres dedos: el índice, el mayor y el anular. Esta palpación, que debe ser realizada primero en un lado y luego en el otro, nos permite comparar la amplitud de los pulsos carotídeos, lo cual, de acuerdo a las características del examen clínico, nos permiten observar cómo está el sistema vascular que irriga principalmente al cerebro.
La percusión. La percusión en neurología se usa bastante poco y fundamentalmente se aplica en la percusión de las apófisis espinosas de las vértebras. Esto en algunos casos nos permite individualizar algún tipo de patología que afecte al cuerpo vertebral o bien al disco intervertebral. Vamos ahora a ver la auscultación. Los tres lugares que se deben auscultar de la carótida son la carótida primitiva, la bifurcación carotídea y la carótida interna. Vemos ahora la auscultación en las tres etapas. Esta auscultación debe ser realizada tanto en la carótida primitiva como en la bifurcación carotídea como en la carótida interna, debido a que estos son los tres lugares en donde con mayor frecuencia asientan placas que puedan comprometer la auscultación y por lo tanto suministrarnos un soplo que nos dé una idea acerca de cómo es la circulación dentro de las carótidas. Pasamos ahora al estudio de la motilidad pasiva, la cual nos da una idea acerca del tono muscular del enfermo. El tono muscular puede estar afectado en más o en menos. Si está afectado en más, se denomina hipertonía y puede ser de dos tipos: la espasticidad piramidal o la rigidez extrapiramidal. Si está afectado en menos, es la hipotonía, la cual puede ser producida por múltiples causas. Vemos como en el modelo el tono muscular está conservado y esta prueba, que sirve para visualizar y para comprobar bien el tono muscular normal, vemos que la palma no toca el hombro, pidiéndole al enfermo que haga fuerza hacia su lado y pidiéndole que corra la cabeza. Al soltar bruscamente la mano, vemos como en un tono normal esta no toca el hombro del paciente. Dentro de la motilidad pasiva, el estudio de los signos meningios ocupa un capítulo importante. El signo meningio por excelencia es el Kernig 1. Es aquel que nos da una información acerca de la rigidez de la nuca. Vemos en el modelo cómo la rigidez se debe evaluar de las dos maneras, es decir, moviendo la cabeza hacia los lados y flexionándola bruscamente sobre el pecho del paciente. El próximo signo meningio es el Kernig 2. En este vemos cómo la flexión de la pierna en forma pasiva no se acompaña de la flexión de la otra pierna por rigidez. Los signos de Brusinski, si bien son importantes, son secundarios con respecto al Kernig 1. Y en este observamos cómo hay que flexionar en forma pasiva todo el cuerpo del paciente colocando la mano del examinador sobre las rodillas del paciente. En caso de ser positivo, se flexionarían las rodillas y se produciría el grito meningio. La motilidad pasiva del miembro inferior también nos lleva a estudiar cada uno de los segmentos en que se divide este miembro y comprobar el tono muscular. Recordemos que las afecciones del tono muscular pueden ser tanto de miembro superior como de miembro inferior, o bien de cada uno de estos en forma indistinta. Vemos como en el caso del modelo, el talón no llega a apoyar sobre la cara posterior del muslo. La motilidad activa en miembro superior, pedimos al paciente que extienda hacia adelante los dos brazos. Normalmente